Nuestra cooperativa se llama Tagane, está en náhuatl. La palabra Tagane está dividida en dos. Taga, que es insecto o mosca, y ne es necti, que quiere decir miel. Insecto que da miel o mosca que da miel. Mi nombre es Manuel Sánchez, yo soy apicultor. Soy socio de la cooperativa Tagane y también socio de la Asociación de Apicultores de Pajapan. Empezamos hace un poquito más de 8 años, en el año del 2004, cuando se integra un grupito en Palma Real. Yo traía también ya la idea de trabajar con abejas. En ese tiempo, cuando llega Manuel aquí a la comunidad, hizo una reunión, pues trajo una propuesta de trabajar con abejas. No conocíamos el trabajo de la apicultura. Entonces, él viene y nos dice, mira, hay una propuesta para tener abejas. Cuando yo inicié, estaba terminando de estudiar a la prepa ahí en Pajapan. Entonces yo conocí a los compañeros y ya teniendo contacto con él, pues ya nos invitaba, ¿no? Pues vaya, si quieren uno integrar a su grupo, manejar las colmenas. Y entonces acá con el grupo de Palma Real, que venían trabajando con la conservación de los recursos naturales, veían el problema como una limitante, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no hay un plan, no hay una meta, bueno, vamos a conservar, nos interesa conservar, pero ¿qué beneficios sacamos? Nos interesó porque pues se relacionaba todo con la conservación. Entonces decían algunos compañeros, sí, bueno, ¿cómo le sacamos ese provecho? ¿No? Fue la idea de que, bueno, hay que buscar otra solución de aprovechar los árboles, la conservación, y bueno, sin que se talaran, ¿no? Y fue así como decidieron que sí, trabajaríamos con las abejas. Pajapan tiene una característica muy, muy especial y tiene un ecosistema diverso que viene desde la laguna. Hay una zona de planicie y luego sube a las faldas y al volcán del San Martín. Desgraciadamente, pues, todo se destina a la ganadería extensiva. Nosotros pues, hemos tratado de tener actividades en conservar el medio en el que trabajamos, los árboles, dejándolos que estén. Si nosotros descuidamos parte de ese ambiente, de balde tendríamos las abejas, porque las abejas se valen de las plantas que dan flores. Como socios, como grupo, se han gestionado proyectos para reforestación de mangles. Reforestamos mangle blanco y mangle negro. También en la zona de acaguales, en las parcelas, se ha sembrado el arrocillo, el solerillo, el roble, el cedro. Son plantas nativas de la región. Un apicultor que se incorpora al trabajo debe de tener cuando menos una hectárea de conservación. Bueno, tengo colmenas y también soy ganadero, bueno, está bien, pero tienes que ir ampliando la zona de conservación de algunas hectáreas de acaguales. La ganadería no te ayuda, digamos, en nada. En cambio, las abejas te ayuda a polinizar las plantas, los árboles frutales. La apicultura en sí no le encontramos ningún contra para el medio ambiente. Los contras en cuanto a la ganadería, pues vemos que hay compactación en el suelo, hay pérdida de forestal, y cuando hay una pérdida forestal automáticamente también hay pérdida de fauna, hay deterioro ambiental, la escasez de agua, y pues los ingresos económicos también no son mejores que digamos.
más me acuerdo del primer piquete que me dio, que pues yo sentí que era fuertísimo, como nunca me había picado una abejita. Y yo empecé a sacudir la mano, que a su mecha. Sentía que era un dolor muy fuerte. Y ya creo que al siguiente día me dio calentura. Pero ahorita no, un piquete nos da a los 3, 4, 5 minutos, ya ni se ve, ni se inflama, nada, no pasa nada. De que pican, esa es parte del trabajo, uno sabe que piquete seguro. Los piquetes siempre nos van a doler. No sé si se crea inmunidad, no sé, pero uno es apicultor, sabe que va al apiario, le van a picar. Entonces no podemos decir, no voy al apiario porque me van a picar las abejas. Y realmente empezamos sin conocimiento alguno. Pues ya en el trabajo fuimos aprendiendo, tuvimos algunas enseñanzas. Uno cuando no sabe, no, pues dice, tener abejas es fácil, nada más pongo la caja, llega el tiempo de cosechar, voy y le saco. En realidad no es así. Para que una colmena te produzca bien, hay que estar constantemente revisando que las abejas, que tenga bastante abejas la caja, que no se haya ido un poco. En cuanto al manejo de las colmenas, no se trata también de que es nada más la cosecha de la miel. Hay que aprovechar todos los productos que pueda dar una colmena, ¿sí? Porque a veces nos volvemos mieleros, pero pues no somos ni mieleros porque también quien produce la miel es la abeja. En la colmena hay que aprovechar lo que es el polen, la jalea real, el propóleo, cosecharlas. Estar en el apiario es también algo serio. No se puede estar jugando o bromeando y sabemos que estamos manejando un producto, eso es alimento, ¿no? Y el alimento se tiene que mantener, ¿no?, limpia. Hoy lo que hicimos en el apiario es cosecha o extracción de miel. Bajamos las alzas, revisamos las mieles que están operculadas o miel madura y entonces traerlo a la sala, extraerla y esa es la que se vende. Y también estamos trabajando con animales, las abejas, ¿no?, tienen sus derechos, ¿no?, de vivir y de alimentarse igual que nosotros, ¿no?, porque sabemos que nosotros le estamos quitando un producto de ella que nos va a beneficiar finalmente a nosotros. Nuestra miel es ecológica. Todos los productores aplicamos una técnica natural para el manejo de las colmenas. No usamos ningún químico en el proceso de producción. También parte de un proceso previo de conservación, de cuidar el medio ambiente. Por eso mismo debe tener un plus nuestro producto. El trabajo de todo el año se ve reflejado ya como ahora en mayo, en junio. Si le echaste ganas a la chamba, al trabajo, ya se ve reflejado económicamente. Luchando en el trabajo se puede lograr algo y el que le echa ganas, pues claro que va a sacar provecho de ese trabajo. Como las abejas, vemos que trabajan en colectivos. Una sola abeja no puede hacer lo que hace una colonia de miles de abejas, ¿no? Entonces también ese concepto tenemos como asociación y como familia, ¿no? Bueno, que no todos podemos hacer el mismo trabajo, pero tenemos que repartirnos, ¿no? Y siempre he pensado de que pues, hay que trabajar en grupo para lograr beneficios como grupo. Los jóvenes también se integran en el trabajo, obviamente, porque están con sus padres. En el tiempo que tienen de descanso los sábados y domingos es cuando ayudan ya sea a la mamá o al papá en el trabajo de las abejas. Y definitivamente, si no hay algún cambio en los jóvenes, este mundo no va a cambiar, ¿no? Se vamos a seguir destruyendo, vamos a ver cómo se acaba el mundo. Sabemos que por fuera es poco el apoyo que vamos a tener. El apoyo lo vamos a conseguir en nosotros mismos. Nadie nos va a ayudar. Puede haber promesas de los políticos o del gobierno, puede haber muy buenos programas, pero digo, finalmente el que tiene que trabajar soy yo. Es importante que la gente comprende de que pues, nosotros tenemos que conservar porque el bosque, nuestro medio ambiente, es nuestra propia vida.